En el complejo mundo de las instituciones educativas, la toma de decisiones se erige como un pilar fundamental, pero su éxito depende en gran medida de la información y el análisis pertinentes. Sin embargo, enfrentamos un desafío constante. La falta de datos confiables y actualizados puede condenarnos al fracaso. Es aquí donde entran en escena los observatorios desempeñando un rol esencial en la adquisición de información confiable y actualizada en una variedad de campos sociales. La Universidad Pedagógica asumió la responsabilidad de formar maestros para el país. Desde entonces y hasta este momento se han desarrollado diversas investigaciones que son capaces de aportar a la política educativa que, eh, que se construye precisamente para orientar la formación de los docentes y el ejercicio de su profesión. precisamente con este objetivo se constituyó el observatorio colombiano de políticas educativas y profesión docente. antecedentes del observatorio eh, tenemos eh, proyectos muy importantes en la universidad pedagógica. digamos que la intención fundamentalmente es recoger información analizarla, procesarla, producir nueva información y hacer investigación. Digamos, esas son como las acciones que hace un observatorio. Y el observatorio de políticas educativas y profesión docente es uno más que asume esta responsabilidad de observar con detenimiento los fenómenos políticos que afectan directamente la profesión y el trabajo docente. Dado el carácter mismo de la Universidad Pedagógica como instancia, que participa en los procesos de asesoría en torno a la política pública. Y nos pareció que esta estrategia del observatorio eh, puede ser una herramienta que nos ayuda a sistematizar y analizar información relevante eh, que contribuya justamente a enriquecer la toma de decisiones frente a la política educativa. Uno de sus, de sus quehaceres, no solamente en términos de la investigación, sino de la proyección social, es asesorar al Ministerio, a las Secretarías de Educación en política educativa y, por supuesto, su quehacer misional en torno a la formación docente. Pasado 30 de mayo se llevó a cabo el lanzamiento del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente, OCPE, un evento que contó con la participación de expertos en educación en el país. En el primer boletín del observatorio se abordaron reflexiones sobre las crisis de la educación superior y el estado de las licenciaturas en Colombia. La Universidad Pedagógica Nacional necesitaba eh, un... un un observatorio como este necesitaba hacía rato un lugar desde donde le podamos hablar al país nosotros le hablamos al país desde muchos de lugares de pero ese tema de los observatorios en educación eh, han ido ganando cada vez más fuerza no solamente en educación en muchos otros aspectos y temas de la política pública la en eh, sociales, y en general de la de la vida social, los observatorios se han constituido como en una estrategia, como en una instancia, un mecanismo para, para hablarle a la sociedad eh, con, con información, con datos, con, digamos, con los aportes de la academia, con estudios. Yo hoy vengo representando una asociación que recoge eh, 92 facultades de educación y unidades académicas dedicadas a la formación de los maestros, presencia importante de la universidad pública, de las nueve personas que conformamos esta junta directiva nacional, eh, cinco personas son eh, de la universidad pública, pero creo que hemos logrado eh, concretar un trabajo conjunto interesante y tenemos unos retos enormes eh, de aquí en adelante. Las contribuciones son enormes, hablo desde mi, desde mi ejemplo, creo que el ejercicio de revisar esas políticas nos hace pensar, nuestra profesión docente va encaminada a revisar cómo todos los procesos... Educativos y de formación de docentes han sido recontextualizados, pero ¿de dónde han nacido esas recontextualizaciones? O si estamos olvidando esos discursos primarios que son en realidad la que nos configuran, estamos abandonando las disciplinas, estamos abandonando el discurso que realmente fundamenta la labor docente. Entonces, el ejercicio de revisar y de ponernos a pensar críticamente pues es demasiado valioso por lo menos a mí me ha permitido observar mi labor mi profesión desde otra perspectiva y a propósito de este eh, lanzamiento de este observatorio pues creo que hay necesidad de que nos encontremos la asociación estamos haciendo en este momento un balance de lo que tenemos como asociación ya sumamos ya seis observatorios que están vinculados a las universidades y por supuesto a los capítulos son siete capítulos el observatorio de políticas eh, públicas y formación eh, eh, educativas y formación docente y profesión docente, quiere aportar ese debate y, por, y, y cualificar la discusión en Colombia. El observatorio llega también en un momento histórico muy particular en el que se ha empezado a hablar cada vez más de una crisis en la universidad o crisis en la educación superior. Las crisis siempre son, unos momentos, siempre son un momento de transformación, es un momento para mirarnos a nosotros mismos y decir, aquí está pasando algo. Yo creo que la, la educación es una permanente crisis y es una crisis un poco administrada. Desde, la, desde, desde los objetivos que tienen las propias instituciones. Ahora, la crisis no, no está directamente en los modelos educativos, está más bien en la manera como se gestionan las instituciones, eh, las carencias que las instituciones hoy tienen en materia de eh, recursos de todo tipo eh, y particularmente del esquema de financiamiento con el que hoy cuentan las instituciones públicas del país. Hemos evidenciado también que hay una gran brecha entre el paso de la educación media a la educación superior. Han dividido la educación técnica en una educación de baja calidad y han mostrado a la educación superior como si fuera el último escalón, pero no ha sido así. Hay demandas nuevas que han salido dentro de los estudiantes y los nuevos jóvenes que hacen que estos quieran ingresar a unos programas más novedosos, con unas nuevas herramientas y con diferentes pues, acciones en, en todo el tema pedagógico y de recursos eh, en su haber. La actual coyuntura en la que estamos debatiendo la reforma forma la educación superior, eh, amerita que eh, nos involucremos tanto con los debates más generales sobre la problemática que ha enfrentado eh, la educación superior en el país en las últimas décadas y es cómo ha repercutido esas situaciones eh, problemáticas en la especificidad de lo que eh, representa no, nuestra misionalidad como Universidad Pedagógica Nacional es decir, la formación de maestros y profesionales de la educación. Es en ese escenario en el que consideramos que el observatorio tiene un papel relevante, necesario, deseable, eh, en el que también aspiramos que se involucren muchos de los colegas de la universidad, desde sus trayectorias académicas, investigativas, desde sus desarrollos. Eh, también en torno a estudios específicos en este campo. Frente a lo que se creería, las inscripciones a los programas de licenciatura han ido en aumento, incluso han aumentado desde el 2015 más de cinco veces, pero tiene una serie de factores que son muy importantes a la hora de tomar decisiones de política pública y decisiones dentro de las universidades. Uno de ellos es pues, que el aumento en la demanda de los programas virtuales mientras los programas presenciales han crecido dos veces, los programas eh, de educación virtual han crecido seis veces y los de eh, educación a distancia han crecido cinco veces. entendiendo las necesidades educativas de muchos territorios, por ejemplo, donde hay carencias de formadores, eh, claramente, pues, hay, hay una gran investigación alrededor del tema del tema educativo y el tema de formación, de formación de formadores, pero ahí es donde creo que está el desafío un poco, eh, pero también la, la oportunidad. 2019, eh, acabamos de salir del movimiento nacional estudiantil, donde las plataformas estudiantiles generaron toda una serie de reivindicaciones que permitieron una mejor financiación para la universidad pública. Y justo en ese año empiezan a ajustarse procesos de matrícula en casi todas las universidades, si ustedes empiezan a notar. Pero también se empieza a dar otro fenómeno de qué tantos estudiantes nuestros pudieron haber migrado, por ejemplo, a universidades privadas. Eso podría. Estoy hablando de una teoría, no puedo afirmarlo, simplemente estoy lanzando hipótesis de lo que podría ser, y por eso es tan importante después sentarnos a analizar con una investigación cualitativa o estudios de caso a mirar cómo podemos profundizar. Eh, mantenemos una oferta bastante centralizada en la formación inicial, se concentra eh, en tres departamentos y en sus ciudades capitales, particularmente en Bogotá, Distrito Capital, en Antioquia y en Valle del Cauca. En ocho departamentos no se cuenta con ningún, ningún programa de formación inicial de maestros. Eh, y a esto se suma también otros desequilibrios que estamos identificando. Desde el OCPE, más allá de analizar la concentración de programas en Bogotá, Medellín o Cali, hemos querido ir un poco más allá, hemos analizado la distribución geoespacial de los mismos. Los programas en Bogotá se están, se están concentrando en Chapinero y sobre la Séptima, dejando hacia un lado el borde occidental de, de la ciudad. Esto tiene una, una explicación muy interesante y es pues que ahí han sido constituidas generalmente las universidades. Sin embargo, los programas de licenciatura que más han crecido en los últimos años son aquellos que se están ofreciendo en el borde occidental hacia el 80 y hacia Angativá. Esto permite pues un acceso a centros poblacionales a los que antes no se tenía acceso y pues que genera una oferta en ese sentido. Uno de los hallazgos que tuvimos dentro de la, del análisis a las licenciaturas, es que ha crecido de una manera significativa las licenciaturas que se ofrecen en modalidades no tradicionales, es decir, en modalidades híbridas, modalidades virtuales y a distancia. Eh, y estas universidades también han logrado llegar a terrenos en los que, o más bien a territorios en los que no llegan las universidades, como la universidad pedagógica. Tenemos que mirar con detenimiento estas universidades, estos programas, en qué consisten, cómo está haciendo la receptividad de la población que los está cursando, y también desde ahí aprender de ellos para que como país podamos seguir mirando hacia dónde caminamos en la formación de maestros. Nuestro programa, como es de naturaleza en una modalidad virtual, tiene una, un gran y un elevado nivel de penetración en todas las regiones del país. De hecho, contamos con presencia en 30 de los 32 departamentos de Colombia. En tal virtud, tenemos unos mecanismos de inclusión, tenemos unos mecanismos de agregar, de agregar ¿cierto? a estudiantes que vienen de diferentes comunidades indígenas, de pueblos raizales, de comunidades o minorías abiertamente pues, reconocidas y documentadas. Estos son los principales desafíos a los que nos enfrentamos, toda vez que nos encontramos en, un, en, un, en una modalidad que permite la integración de todos ellos. Otro elemento de importancia que hemos identificado desde el observatorio es la demanda de programas que no, que no tienen acreditación de alta calidad dentro de las licenciaturas, sino que se han quedado o se ha visto un crecimiento alto en los programas que tienen solamente registro calificado. Esto se debe pues, a, la, a la nueva inmersión de programas que vienen desde, desde universidades privadas, que, sobre todo, ofertan programas a, a distancia y de educación virtual, que permiten un mejor aprovechamiento de las infraestructuras, dado que, al ser virtual, no tienen las restricciones de un salón de clases y de profesores, sino que pueden hacer una mayor inmersión o un mayor agrupamiento de cursos muchísimo más grandes, permitiéndoles así el crecimiento. Una de las debilidades que tiene hoy por hoy la educación pública, dado que pues, por su desfinanciamiento estructural eh, pues, tiene una limitada eh, oferta de salones y de, y de docentes en, en ese aspecto. El poder llegar a todas las regiones de nuestro país, ¿sí? el no quedarnos eh, centralizados en un punto, ¿sí? eh, llámese ciudad capital de un departamento, llámese ciudad capital del país sino que tengamos ejes de acción allá donde nos están necesitando en el territorio. ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos formar a esos licenciados con la conciencia de las necesidades locales y regionales. Realmente hemos tenido un aumento eh, considerable de estudiantes, de la población estudiantil, y eso se debe a esa flexibilidad, a también generar un cambio de paradigma en el modelo. ¿no? La virtualidad exige, y esa es la palabra que quiero utilizar, una responsabilidad, exige unos tiempos, exige una organización. Eh, no es fácil, es una modalidad que tiene el estudiante un papel preponderante en el proceso, y eso también a veces llama la atención, ¿no? porque esa autonomía también genera que eh, se produzcan procesos. Formativos de aprendizaje distintos, eh, como digo, con mayor profundidad en algunos casos, y eso lo valoran nuestros estudiantes. El OJP-UPN tiene como apuesta fundamental reunir diversas perspectivas en torno a la política pública educativa y la profesión docente. Esto es muy interesante en la medida que permite identificar diversas perspectivas, puntos de vista, formas de análisis y eh, tener un panorama amplio sobre el debate del de ejercicio de la profesión docente en Colombia. Esto permite identificar cómo se rompen paradigmas, cómo se renuevan las formas de entender al maestro en, en la vida social y cuál es el papel de la escuela, cuál es el papel de la política pública educativa con relación a estos dos objetos o temas específicos. Lo virtual para llegar a la región es un riesgo. ¿Por qué? Porque lo virtual implica desconocer la presencia del maestro. Y el maestro es fundamental en nuestra universidad. No el maestro lejano, no el maestro sin rostro, no el maestro que, que dialoga desde un módulo, no. El maestro con rostro, con gesto, con cuerpo, el maestro que siente, que vive la educación. Así que yo le apuesto y según la pregunta a lo híbrido, a esas combinaciones entre modalidad a distancia, donde lo presencial, donde el lugar del maestro, del intelectual de la educación tiene toda una presencia, todo un sentido. La enseñanza, hablar de enseñanza, hablar del qué, del para qué y del cómo se enseña, implica un sujeto maestro, un sujeto maestro que no se esconde, un sujeto maestro que no se oculta detrás de una pantalla, sino un sujeto maestro que puede estar a través de una pantalla, pero que también puede estar en las aulas, en la escuela, que también puede estar con esos otros en contacto, con el vínculo, que es a veces tan complejo lograr en una modalidad única y exclusivamente virtual. Según datos del DAN, en Colombia hay más de 450.000 profesores, de los cuales el 44% son licenciados, el 35% tienen estudios de posgrado en educación, el 7.5% profesiones diferentes a licenciados y el 5.8% son normalistas. Otro dato interesante es que el 66% de los docentes en Colombia son mujeres y el 34% son hombres. Hay que impulsar medidas para fortalecer la imagen social del maestro en Colombia. Esa es una tarea que no diría no solamente hay que atribuírsela al Estado. Todas las instituciones estamos comprometidas con trabajar en pos de esa dignificación de la valoración social de resaltar la importancia y el valor que tiene el maestro en nuestra sociedad y bajo esa perspectiva también crear múltiples acciones que potencien el bienestar eh, integral de los maestros. Creo que en eso tenemos unas enormes carencias. El imaginario que se tiene de lo que es ser maestro en este país, eh, que realmente no es un referente que atraiga a los jóvenes del día de hoy. Eso tiene que ver con muchas cosas eh, relacionadas con las condiciones laborales, que no es un imaginario. Eh, pero las condiciones laborales, eh, todos sabemos, son eh, en las escalas son las más las de más eh, bajo ingreso con muchas dificultades en el acceso. Considero que en esta coyuntura eh, y digamos teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan hoy los maestros en los territorios eh, y también en las grandes ciudades, las crisis, las problemáticas permanentes de, de agresiones incluso contra los maestros, eh, amerita el diseño de una política integral que realmente aborde esa multidimensionalidad de las problemáticas en las que no solamente se contemple, por supuesto, el incremento salarial a los maestros, que ya es un asunto absolutamente relevante. Pero también hay que mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. La profesión docente se configura como un problema público que requiere de estudios y requiere de análisis. Y ahí cumple un lugar el, el papel del OCPE con relación a la formulación del sistema colombiano de formación de educadores. Este sistema tiene como fin constituirse como una política de Estado que regule y oriente la forma en que se deben orientar los maestros y que no haya una dispersión o una desarticulación. A, a nivel en el país y en los territorios. El OCDE actualmente se encuentra articulado con el SUE, la sección educación, para formular esta política y en la actualidad se encuentra recopilando datos para ampliar el horizonte de análisis y generar toma de decisiones basadas en evidencias fundamentadas. La prensa le ha hecho mucho daño a la imagen del maestro. Eh, daño casi que irreparable si lo vemos hoy en día, o sea, cómo transformamos esa idea que tienen eh, los ciudadanos colombianos de lo que es un maestro, pues ya mucho más la pedagógica lo conoce, eh, cómo lo transformamos para que la sociedad sienta que el maestro no es una carga para ellos, sino que es el actor fundamental de la transformación. Eso implicará necesariamente también que pensemos en eh, eh, procesos de reforma desde los programas mismos. Nuestros programas también requieren un proceso de transformación urgente. Bajo esa perspectiva, el Observatorio eh, le está apostando a una manera distinta de hacer análisis, eh, eh, digamos, retomando eh, y también generando algunas controversias respecto al modo como, desde la economía de la educación, se han privilegiado unas posturas en las que se suele responsabilizar a las instituciones formadoras de maestros como los, las responsables de la problemática de la calidad docente. Eh, nos lo debíamos, era algo que nos debíamos como comunidad académica, pero que también que le debíamos al país. Con este observatorio lo que queremos también es decirle al país, la Universidad Pedagógica Nacional está dispuesta a presentarles y aportar información, pero también eh, análisis y estudios sobre una cuestión que es central y que es muy importante dentro de la educación, que es el problema de la formación de profesores, de la formación de maestros. Además del análisis detenido en las licenciaturas en Colombia, el OCPE de la mano con el escenario efervescente de reformas en los que vivimos en este momento y que nos ponen de frente a una coyuntura muy especial, avanza también en el análisis de la reforma, la Ley 30, la recientemente radicada ley estatutaria que pretende poner un fundamento para el cumplimiento cabal del derecho a la educación por parte del Estado y que ha generado una cantidad de tensiones. También internamente estamos observando a la Universidad Pedagógica para reconocer situaciones que tienen que ver con los procesos de inscri inscripción, admisión y matrícula de nuestros estudiantes. Eh, cómo es también el comportamiento interno de, de los profesores en términos de datos, por supuesto, y estamos aportando elementos para que con la vicerrectoría académica podamos poner en marcha un proceso de encuesta en relación con... Las causas principales de la deserción en nuestra universidad son algunos temas eh, en los que está poniendo el OCPE no solamente los datos más actualizados, sino también una capacidad de análisis y un horizonte de sentido nos ayudan a cumplir nuestro objetivo de estar siempre de cara a la actualidad del debate en política educativa en el país.